Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we're going to start with this new week. Unfortunately, I wasn't with you on Friday, so we're going to work one more day, but that was because I am kind of sick, but now I am okay. The thing is that I cannot talk very well. But now my voice is kind of clear, so that is not a big deal. The past week, you know that I was like talking kind of weird, but now I am better. So we are going to begin with the new week. So in this case, we are just going to work 4 days of this week. We are not going to work on Friday like the past 2 weeks. We are just going to work from Monday to Thursday. And then we are going to complete the module the next week. So we are going to work until Wednesday, I guess. So we are going to start with this new session. We are going to complete session number 10. And you know that we were talking about food. So we are going to continue from that part. We are going to talk about food, different kind of foods. We are going to talk about the things that we like or don't like to eat. And we are going to learn phrases that we can use to that we can use related to this topic. Así que vamos a continuar con lo que es el tema de la comida. I'm sorry. Vamos a continuar con el tema de la comida. Empezamos viendo lo que era la pirámide alimenticia, pero pues desafortunadamente el día viernes no tuvimos nuestra sesión porque lamentablemente a mí no se me escuchaba, ¿verdad? Entonces ya andaba bastante mal de la garganta y no se escuchaba muy bien cuando hablaba, pero ahora pues ya estamos mejor de esa situación. Así que vamos a hablar de diferentes tipos de comida, vamos a hablar de vocabularios, vamos a ver algunas frases también que podemos utilizar con este tema y dependiendo, ¿verdad? Si tenemos suficiente tiempo, si no nos llevamos mucho tiempo con el tema de la comida, vamos a ver el segundo tema, que son los count and non-count nouns, que son los nombres contables y no contables. Vamos a ver cómo utilizar los count and non-count nouns. We are going to learn some specific words that we can use for each kind of word. We are going to see examples and all of that things. So we are going to start with the session. So we are going to begin with the phrase for the week. Vamos a comenzar con nuestra frase de la semana. This one is a kind of long statement. It is like a very long phrase. So it said, everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don't know how great you can be, how much you can love, what you can accomplish, and what your potential is. So, this is a phrase that Anne Frank said a long time ago. Es una frase de Anne Frank que se pudo encontrar en su libro, ¿verdad? O es su diario, que básicamente dice que nosotros tenemos dentro una pieza, una parte, un pedazo de buenas noticias. La buena noticia es que nosotros no sabemos qué tan increíbles podemos ser
cuánto podemos amar, qué es lo que podemos lograr y cuál es nuestro potencial. So we need to focus on the good things. We know that we have very bad moments in our lives, but that is part of the of the way that we are working. And we need to focus on the things that we are doing to learn, to gain more knowledge, to gain strength, to enjoy life. So we have a piece of good news inside ourselves. Siempre recuerden que tenemos una un pedazo, una pieza, una parte, I'm sorry, de buenas noticias, porque podemos llegar a hacer cosas increíbles si nosotros nos enfocamos en trabajar en nuestras cosas buenas. No solo nos tenemos que enfocar en las cosas malas. So, we are going to see what is the image that we were working on the last week. This is the topic that we are going to end tomorrow. That we are going to end right now. This is talking about food. Esta es la pirámide alimenticia, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos trabajando en la sesión pasada, donde veíamos los elementos que componen esta pirámide. Ahora vamos a trabajar en un vocabulario que está relacionado con las comidas, frases que podemos utilizar que también estén enfocadas en este tema. So, eating and enjoying a meal together provides the opportunity to speak English and enjoy yourself. One of the things that we need to know is that we are not just learning a vocabulary to explain different kind of food or just to make an activity when we are learning English or when we are in a class. We use this kind of information when we are talking with other people, because the main thing about learning a new language is to communicate with others. And in this case, it's like we can have a very special moment with someone, expending time together, learning from other people, putting to practice all the things that we learn during our life. Básicamente, ¿verdad? Comer y disfrutar una comida juntos trae una importantísima oportunidad para nosotros de hablar. Ya en este caso vamos a enfocarnos en hablar inglés y disfrutar, ¿verdad? Nosotros el momento. Por eso, los vocabularios, por más sencillos que los veamos, por más básicos, por más simples, siempre nos van a ayudar para mejorar. Podemos estar hablando de números, los números más básicos. Podemos estar hablando de colores. En este caso, podemos estar hablando de comida, pero si estamos teniendo una conversación con alguien en inglés, tenemos que tener vocabulario para poder comunicarnos y para poder practicar, ¿verdad? Que es el propósito principal. The relaxing atmosphere or sharing a meal together helps the conversation flow. Cooking and shopping for the food to prepare the meal in English is almost as much fun. There are many words that you need to learn in order to speak about food. Purchase food, cook food, and more. Básicamente tenemos que aprender vocabularios donde vamos a hablar sobre comidas, cómo pedir, ¿verdad? O adquirir la comida o comprarla, cómo cocinar, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que podemos utilizar con estos vocabularios. So, we are going to use this food vocabulary to express not only different type of food, but we are going to
Learn how to speak about the preparation of the food and what kind of food containers can we have when we are shopping. Así que vamos a hablar tanto de alimentos como la preparación de estos, como el contenido que puede tener alguna de las cosas que nosotros compramos en el supermercado. It says that a good way to learn food vocabulary is to create a vocabulary tree or vocabulary chart. Una forma efectiva de aprender un vocabulario, o en este caso un vocabulario relacionado a la comida, es creando un árbol, ¿verdad?, que contenga el vocabulario, o puede ser una tabla que contenga este vocabulario cuando lo estamos aprendiendo. We can start at the center of the top of the page with a category such as type of food and link to the other categories. We are going to write down the individual type of food, and once you understand the different type of food, you are going to increase your vocabulary moving on to related subjects. ¿Cómo podemos hacer estos charts o cómo podemos hacer estos árboles? Podemos comenzar, ¿verdad?, en el centro de la página, en la parte de arriba de la página, y vamos haciendo enlaces, ¿verdad? Podemos ir haciendo enlaces a diferentes categorías de comida. Podemos empezar desde lo general hasta lo específico. Puede ser algo como una categoría en específico, así como lo estamos viendo en la Food Pyramid, donde vamos a tener la primera parte del vocabulario. Grains. Vamos a aprender la palabra grains, que son los granos. Luego vamos a aprender la palabra vegetables. ¿Cómo pronunciar la palabra? ¿Qué significa? Algo por el estilo. Cuando ya nos aprendimos la palabra vegetables, pasamos a fruit, que son las frutas. Then dairy, que es donde podemos tener lácteos, ¿verdad? Meat and other proteins, donde están las carnes y las otras proteínas, y luego vamos con fat, oil, sugar. Y de esas categorías generales, como ya nos aprendimos el nombre general de la categoría, derivan los ejemplos de cada una de esas categorías. En grains vamos a aprender sobre bread, el pan, diferentes tipos de panes, cereal, diferentes tipos de cereales, crackers, rice, noodles, pasta, and a lot of products that we have on that category. Vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? De lo general, aprendemos cosas en específico y vamos con los vegetales, vamos con la fruta, vamos con todo tipo de categorías. We can use this kind of trees using type of food, los tipos de comida, adjectives for describing food, because you know that we learn about adjectives, but we like use those adjectives to learn about how to describe people. But in this case, what are the adjectives that we can use to describe food? Siempre hemos aprendido adjetivos que nos ayudan a describir a las personas, lo físico, lo psicológico, los animales, los edificios. Pero, ¿cuáles son los adjetivos que podemos utilizar para describir la comida, por ejemplo? We are going to learn verbs for cooking. ¿Cuáles son los verbos que utilizamos para cocinar? Como decir, hervir, cortar, batir, cosas así. ¿Cómo se dicen, verdad, esos verbos que utilizamos más que todo en la cocina? En vocabulary for supermarket. Vocabulario que vamos a utilizar en el supermercado, ¿verdad? So, we are going to begin with the type of food. Vamos a comenzar con los diferentes tipos de comida. O sea, vamos a ver los cuatro vocabularios. Type of food, adjective for describing food, verb for cooking, and also vocabulary for supermarket. Vamos a ver esos cuatro tipos de vocabularios y lo vamos a hacer en una tabla, ¿verdad? Vamos a utilizar tablas para poner nuestras palabras. Vamos a empezar con la primera categoría. I'm going to do it below here.
Vocabulary. Vamos a comenzar con el vocabulario 1 o la categoría 1, que es types of food, tipos de comida. Types of food. Vamos a insertar nuestra tabla. Let me see, I need to add this one here. Vamos a insertar la tabla. We have, let me see, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8, 7. So, in this one, in the first line, we are going to write the general category. En la primera línea vamos a escribir las categorías generales. ¿Cuáles son las categorías de comida que vamos a ver en esta tabla? Luego, vamos a ir viendo los vocabularios. O sea, vamos a ir viendo ejemplos de palabras que encontramos por esa categoría. Vamos a comenzar con la primera. Beverage or drinks. Beverage or drinks. I'm going to do it, I think, kind of small. Like this, because in this case I can expand the document like this. So it is not necessary to write in a very large word. First one, beverage drinks, bebidas. Estamos hablando de todo tipo de bebidas. Tenemos dos palabras para referirnos a las bebidas. Beverage drinks. First one, soda. Básicamente ya la conocemos, la soda. Coffee. Café. Water. Agua. Tea. El té. Wine. Vino, beer, cerveza y juice, jugo. En ese caso, no le agregamos, ¿verdad? El orange juice, peach juice o algo por el estilo. No le vamos a ir agregando la fruta o algo por el estilo, porque solo estamos hablando de algo en general. Ya cuando hablamos de algo más específico, nosotros podemos incluso, ¿verdad? Ponerle de qué es el té, de qué tipo de vino, qué tipo de jugo es el que estamos tomando, ¿verdad? Pero en este caso, como es algo general, no le agregamos un flavor, no le agregamos un sabor. Now, we are going to see the second one, dairy. Aquí hablamos de lácteos, los productos lácteos, ¿verdad? We have milk, leche. We have cheese, queso. We have butter, la mantequilla. Cream, crema. Yogurt, que es el yogur. We're going to see like different kind of expressions, maybe. Vamos a ver como expresiones un poco diferentes, tal vez, en estas categorías. Porque no estamos tan acostumbrados. So, this one, quark. ¿Qué será un quark? Si estamos hablando de un producto que viene de la leche. ¿Qué podrá ser un quark? ¿Qué podrá ser? Pues en este caso, el quark es una cuajada, lo que nosotros conocemos como cuajada. Quark es una cuajada. Ahora, vamos a ver esta otra. Half and half.
Si nosotros lo traducimos o lo ponemos en un traductor o según lo que nosotros conocemos de inglés, lo pasamos a una traducción al español, half and half, mitad y mitad. Pero ¿qué tiene que ver mitad y mitad con esto que estamos aprendiendo nosotros? Pues en este caso se refiere a un tipo de leche. Este half and half es una mezcla a partes iguales de leche entera y de crema ligera. Ya es una mezcla. Now we are going to see the third one, dessert. Estamos hablando del desierto, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los postres. Dessert, cake, pastel, cookies, galletas, chocolate. Chocolate. I'm going to do it all of them. Give me a second. I'm going to do it kind of small. Okay, but this one is not 7, it's 10. Okay. Yeah, like this. So we have chocolate, que es el chocolate, ice cream, el helado, brownies. Conocemos también los brownies. A little bit. Okay. Pie, que es un pie, obviamente, ¿verdad? And creams, que son cremas. Then we have the next one, fruit. Fruta. Aquí, obviamente, tenemos muchas palabras que conocer sobre frutas. Hay muchas frutas alrededor del mundo, but we are going to see just examples. Aquí solo estamos viendo ejemplos de cómo podemos crear nosotros nuestras tablas de vocabulario que nos van a servir para estudiarla, ¿verdad? Si ustedes ya se saben todas estas palabras, lo que van a hacer es improve those vocabularies, van a mejorar, ¿verdad? Ese vocabulario, cambiando esas que ya tienen ahí, las que yo les he puesto, por nuevas. Y lo pueden ir haciendo cuando ustedes ya sientan que ya conocen, ¿verdad? ese vocabulario que ya estamos viendo acá. Cuando ustedes ya lo tengan, que ya no se les olvida, pueden pasar a la segunda parte, ¿verdad? Ir poniendo nuevos nombres. So, we have here apple, una manzana, orange, naranja, banana, es una banana, grapes, uvas, pineapple, piña, kiwi, es el kiwi, and lemon, limón. So, in this case, we have very basic fruits that we already know what is the name in Spanish. So it is not like very complicated in this case. So, next one. Grains. Vamos con los granos. Grains, starches. Grains or starches. So in this case, we are going to work with the grains that we have here, and we are going to know some of the names of the things that we can have in these categories. So in this case, I'm sorry, we have in the first one, wheat. Here we have with, que es el trigo. Then we have another one that is
Ay, centeno, así es como se escribe el centeno, ¿verdad? En inglés. With es el trigo, rice es el centeno. Then we have cereal, son los cereales. We have a toast. Este ya es un derivado, ¿verdad? De los cereales, una tostada. Bread, el pan. Roll, que son estos, pues, los rollos, pero de pan, ¿verdad? Los rollitos de pan. And also, I'm sorry. We have potato here. Porque son parte, ¿verdad? De los sembradíos y cosas así. Then we have meat and some kind of fish. Tenemos pescado también. Beef, que es carne de res. Chicken, es carne de pollo o el pollo. Pork, cerdo. Salmon, salmón. Then, throat, que es trucha, lamb, que es cordero, and this one is not like that we eat here, but it's buffalo. Aquí no se consume, pero es an example. Then we have the veggies, the vegetables. Podemos decirle veggies también, es una forma más corta de llamar los vegetales, but they are veggies. And we have beans. Que son los frijoles, se les conoce como judías, como habas. Then we have the lettuce, lechuga, carrots, las zanahorias, broccoli, el brócoli, cauliflower, la coliflor. We have peas, guisantes, and we have eggplant. Es una planta. I'm sorry. I'm kind of. No es una planta de huevo, ¿verdad? Sino que esta es una berenjena. So we have here the first table in which we are learning different words and different categories. Aquí tenemos los primeros tipos de comidas. Ya tenemos categorías: beverage, dairy, dessert, fruit, grains, meat and fish, and vegetables. So now we are going to learn some examples of adjectives that we can use to it is not like explain, it's like speak about the different kind of food. Vamos a ver un vocabulario ahora que tiene que ver con los adjetivos que utilizamos para describir la comida. En este caso, no lo voy a poner en un cuadro, sino que vamos a hacer una lista. And we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 words, 16 adjetivos que podemos utilizar para describir la comida. Voy a escribir toda la lista primero y luego le vamos a ir poniendo su traducción al español. Adjectives to describe, adjectives used. Cabbage. Repollo es cabbage. Se escribe como cabaje. Cabbage.
So I'm going to write the whole list. Teacher, sorry, you are mute. Yes, just give me a second. Don't worry. Okay, we have the list here, and we have 16 words. Son 16 palabras o 16 adjetivos que utilizamos para referirnos o para describir la comida. Como ya les decía, nosotros nos enfocamos en describir, ¿verdad?, el físico de las personas. Utilizamos los adjetivos para describir a las personas, pero en este caso, ¿qué tipo de palabras podemos utilizar para describir la comida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de adjetivos que podemos utilizar para referirnos a la comida. El primero, I'm sorry, give me a second. Okay, in the first one, acidic es una palabra, un adjetivo que lo podemos utilizar para ácido. Sí tenemos otras palabras que se refieren a ácido, pero este también es como su significado. Acuérdense que tenemos muchas palabras que pueden tener como el mismo significado, pero pues es una escritura diferente. Then we have bland, que es algo insípido. Then we have creamy, que es algo cremoso. Then we have fatty, que puede ser algo graso o grasoso. En este caso, ¿verdad?, la comida grasosa. Fruity, que tiene como un sabor afrutado o un sabor a fruta, ¿verdad? Saludable. This one, nutty, es como un sabor a nueces. Sí, podemos decir que tiene nueces, un sabor a nueces. This one is another word. Este no es grasoso, sino que este es aceitoso. Contiene mucho aceite, ¿verdad? No como el otro que se trata exactamente de la grasa. Raw es crudo, cuando un producto está crudo. Salty, salado. Then we have another one. Este, podemos no simplemente utilizarlo con la comida, sino también con los productos que utilizamos para la cocina, porque este es algo afilado.
Aunque también si buscamos su traducción nos puede salir como picante o incluso hasta ácido, pero básicamente es más que todo como afilado o fuerte. También lo podemos utilizar como fuerte. Tiene un sabor fuerte, ¿verdad? Esta es la otra palabra, ¿verdad? Que teníamos ahí, sour, que esta palabra también es como agrio o ácido. Spicy, picante. Sweet, dulce. This one is when you are like eating something and it's kind of sweet. No, it is not sweet. It's kind of delicate, but you can eat it and it is not complicated. Esto es tierno, ¿verdad? Cuando algo está demasiado tierno, demasiado suave y se deshace, ¿verdad? Cuando se lo come. So, en este caso es tierno. Tierno o blando. En este caso, algo muy blando, ¿verdad? Que está como en ese punto de que se puede deshacer. Then we have tough, que es algo duro, algo que está duro, resistente, ¿verdad? Difícil de procesar. So, here we have some of the adjectives that we can use to describe the food that we are eating in a moment. Also, we can use those adjectives to explain the things that we are doing on the kitchen. Esas palabras también nos pueden servir para que nosotros expliquemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver dos. No, we can see three different kind of vocabulary. Vamos a ver tres vocabularios más. En este caso, is cooking food. Cocinando, ¿verdad? Este es más que todo para cocinar. We are going to see the vocabulary for the supermarket. Es un vocabulario para el supermercado. Donde vamos a ver preparing food, cooking food, and utensils. Es para preparar, palabras que vamos a utilizar para preparar, para cocinar y utensilios que se utilizan. También vamos a ver los departamentos del supermercado, el staff, ¿verdad? Las personas que trabajan ahí, los nombres que podemos encontrar cuando estamos en el supermercado, algunos verbos. Luego vamos a ver unos contenedores para comida. Vamos a ver en qué tipo de alimentos podemos poner en esos contenedores. Así que vamos a ver tres vocabularios diferentes. Related to cooking food, que es el número 3. I think I didn't write at number 2 in this one. This is number 2. Now we are going to see number 3. Vamos a ver el vocabulario número 3, que está dividido en tres partes. So we have cooking food. Vocabulary or the supermarket. And we are going to see the next table. I mean, I'm going to leave the space, vamos a dejar el espacio para irlo poniendo en español, junto con el nombre en inglés. We have 3 and I need 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 and 6. Like this. So, we have the first one, preparing food. It's not sounding kind of, well, cooking food. And the last one is utensils. Utensilios.
I'm going to write the names in English and then we are going to see what are the names in Spanish. Vamos a hacerlo primero en inglés, cuáles son los nombres en inglés de estas tres categorías. Luego vamos a ir viendo qué significan en español. So, I'm going to write all of them in English. So, for the first one, para la primera categoría, for preparing food, we have words that we can use when we are preparing food. Esas son las palabras que utilizamos cuando estamos preparando la comida. En este caso, we have the number one, that is chop. Que en este caso, el chop significa picar. Esto es cuando estamos picando la comida. Then, and the next one is peel, que es pelar. Then, mix, mezclar. Slice, cortar, ¿verdad? Aquí no es picar y hacer cuadritos, sino que es hacerlos como en partes un poco más largas. And then we have measure, que es medir o tomar una medida. Then we have the next one, that is cooking food. Aquí ya es, ¿verdad? En lugar de preparar, aquí es el proceso de cocinar la comida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos ya en el proceso de cocinar? So in the first one we have bake, que es hornear. Fry, freír. Steam, que es ponerlo al vapor. Then we have boil, que es hervir. Y el último, que es cocer a fuego lento. Dimmer. Then we have the los utensilios que utilizamos en la cocina. We have the first one, que es un blender, que es una licuadora. Then we have the frying pan. Que es nuestro sartén, cacerola. Then we have the colander. Es un colador. Then we have a kettle. Es una tetera. O es algo para hervir el agua. And then we have the pot, que es una olla grande, ¿verdad? So we have here the vocabulary related to
the process of cooking food or preparing food, and some other skills that we can use in the kitchen. Ahí están, ¿verdad? Los procesos para preparar la comida, para cocinarla y algunos utensilios. Now, we are going to see the departments, staff, and nouns, and also some verbs. Vamos a ver los departamentos que podemos encontrar en el supermercado, las personas que trabajan ahí, algunos nombres y algunos verbos, que es la segunda parte de este vocabulario. So we need, for this one, I'm going to just tell what is the name in Spanish. So we are not going to write it and on the table. So we have 4, 1, 2, 3, 4, and 5. Departments. Staff. Nouns and verbs. For the departments, we have dairy, we have produce, es como los lácteos, la producción. We can say butcher's shop, que es como la carnicería. Frozen food, comida congelada. So for the staff, that is not something good. Estas son las personas que se encargan de poner los productos, ¿verdad? Son como los dependientes, como los empleados del almacén. That are the stock clerk. The manager, que es el supervisor. Or supervisor. The butcher, que es el carnicero, el que se encarga de la carne. And we have the last one. Oh my God. I am sounding kind of not very well. We have the fishmonger. Fishmonger, que es el pescadero. Algunos nombres que podemos utilizar para esta zona son the ice. Son los pasillos, the counter. Es el mostrador. We have the cart, son las carretillas, and display. Y es como las pantallas, ¿verdad? Y algunos verbos, push a cart, es empujar una carretilla. Reach for something. Buscar algo, ¿verdad? Compare products, comparar productos. Scan items, escanear, ¿verdad? Los productos para conocer su precio. Ahora, vamos a ver el último vocabulario,
que son los contenedores, ¿verdad? Los lugares en los que podemos meter nosotros nuestros productos. Vamos a ver qué tipo de contenedores tenemos y qué producto podemos nosotros almacenar en esos contenedores. Así que vamos a hacer, en este caso sí vamos a poner el español de una sola vez. Containers for food. We are going to do 6 of this. Nine. Okay. We have the first one, that is the container, then the Spanish, then the product, and another product. Vamos a hacer primero el contenedor, dos productos y el español de cada uno. Bag. I'm sorry, I'm sounding kind of weird. Estoy sonando otra vez un poco extraña, pero ya casi terminamos. En este caso tenemos una bolsa para almacenar. ¿O qué producto almacenamos en una bolsa? Tenemos el primer ejemplo, sugar, que es azúcar. El segundo producto es flour, harina. Then we have the next one. There is a box, una caja. En una caja nosotros podemos guardar cereal, cereal. It's the same thing. También podemos guardar crackers. Que son galletas. Como les decía en la clase anterior, son como galletas de arroz, galletas saladas. No son como las cookies, ¿verdad? Que son hechas de dulce y cosas así. Sino que estas son galletas saladas. Son diferentes. Then, an card. It's not cartoon, como las caricaturas, sino que es como un cartón. Es una caja de, no es una caja, sino que es un cartón. Pero ya veremos qué se contiene acá. No es una caja en sí, sino que aquí en el cartón, podemos almacenar huevos. Son esos cartones para almacenar los huevos. Y también aquí sí es una caja. Es para la leche. Milk. Then we have another one. Can. I mean. Este no es el verbo, ¿verdad? Sino que es una lata. I mean. We have here soap. Podemos almacenar sopa. Y podemos almacenar beans, que son los frijoles ya preparados. Next one, a jar. And this one are like, son tarros. En este caso, lo vamos a hablar más que todo del que es de vidrio. Los tarros. O los botes o frascos, ¿verdad? En estos jars, we can have jam. Que el jam no es jamón, ¿verdad? Sino que es la mermelada. And mustard, que es la mostaza. Mustard, like this. Then we have the next one, that is a package, paquete. Estos paquetes no siempre vienen como en forma de caja, sino que es más que todo el papel. So we can have hamburgers.
Hamburguesas. And also noodles, que son fideos. As a piece, una pieza. We have toast, tostadas. And also fish, el pescado. Then we have a bottle, un bote, una botella. And we have here wine, el vino. And also beer, la cerveza. And the last one, vamos a ver el último. A bar, es una barra. En este, no es algo que se come, pero es algo que podemos utilizar en la cocina, más que todo para mantenernos limpio. Podemos tener soap. No entra así como que todo lo que hemos estado viendo, pero tiene que ver con la higiene en la cocina, así que el jabón. Y por último, chocolate. Chocolate. Yes, I mean. So, we have the vocabularies here on the document. Ustedes ya tienen los vocabularios ahí en el documento para que ustedes lo puedan ir practicando. Así como les decía, sus tablas, sus cuadros, ustedes los pueden ir mejorando con nueva información, ¿verdad? No simplemente no vamos a quedar con esas mismas palabras, sino que también vamos a agregar vocabulario nuevo. Ahora, les voy a dejar una actividad donde la vamos a revisar mañana, pero van a ser unas cuantas actividades. Quizá voy a mandar, así como hicimos el cuadro anterior, voy a mandar un documento aparte de este. ¿Dónde van a estar las actividades? Vamos a tener cuatro actividades cortas. La primera, vamos a hacer una pequeña lista de compras. Una lista que ustedes harían para ir a comprar un fin de semana o un día de semana cuando ustedes tienen tiempo de ir al súper. Una pequeña lista de compras, una lista de supermercado. Ustedes van a escribir sus pequeñas listas en el documento y la vamos a comparar. Vamos a comparar qué productos compramos, ¿verdad? En la segunda actividad, vamos a escribir una receta de un platillo que a nosotros nos guste mucho, donde podemos incluir los ingredientes, algunas medidas, también algunos contenedores y un par de instrucciones. Luego vamos a escribir una pequeña, vamos a hacer una pequeña descripción de una comida que ustedes, pues, les ha gustado mucho. Una pequeña descripción. Y luego, mañana, vamos a discutir las comidas que nos gustan y no nos gustan. En este caso, no vamos a escribir lo de la discusión, sino vamos a pensar quizás en una comida que nos gusta y en una comida que no nos gusta. Y mañana vamos a hacer la pequeña discusión. O sea, vamos a hacer como pequeño grupo donde vamos a decir cuáles son las comidas que nos gustan y las comidas que no nos gustan. Y eso sería todo. Así que yo les voy a mandar
Lo voy a escribir en, cuando terminemos la sesión. Les mando el documento, les va a quedar desde ahora en la noche, mañana toda la, todo el día. Y en la noche vamos a ir revisando, ¿verdad?, las actividades. Así que ya les voy a mandar las tres actividades que vamos a hacer. Spanish, English, and you are going to write on the document. So you are not going to do it on paper or something like that. You are going to do it on the document that I'm going to send to you in a couple of minutes. So give me 5 minutes or 10, and I'm going to send to you the document. So we are going to end the session here, and we are going to see each other tomorrow in the next session. So have a really good night and see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow.